queridos consócios, queridas consócias, que la paz esté con todos vosotros. En nombre del Consejo General Internacional, quiero desearles una santa y feliz Navidad del Señor, llena de muchas bendiciones en familia. El año pasado fue bastante desafiante, porque exigió de todos nosotros, consocios y consocias, una fuerza adicional para no interrumpir el trabajo de las conferencias y de las obras asistenciales. La crisis sanitaria nos afecta a todos, especialmente a los más vulnerables, los refugiados, los perseguidos, los enfermos, los pobres y los desempleados. Sin embargo, nuestro mensaje es de superación y de esperanza de días mejores. Dios siempre nos bendice y también siempre espera mucho de nosotros. El niño Jesús no nos abandonará y seguirá con nosotros en este camino para que podamos cumplir con la misión vicentina y con nuestro papel de bautizados y cristianos, dando testimonio del amor divino. La Sagrada Familia de Nazaret es la luz perfecta para indicar el camino de la santidad y del perdón. De 2022, el año internacional dedicado al fundador Auguste Letailandier, traiga más esperanza, fe y caridad a este mundo, especialmente a los más humildes. Esto es lo que el presidente general y la mesa directiva del Consejo General desea para toda la sociedad de San Vicente de Paúl y también para la familia vicentina. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2022!